Aleluya. Levante esas manos a los cielos. Dile, te necesito, Espíritu Santo. De tu gran, mira, hay algo de Dios caminando. Cuando yo vine aquí a esta línea, aquí, todo lo que están en esta línea, todo el que esté enfermo en esta línea, si hay un enfermo en esta línea, levante la mano. Usted está enferma, usted está enferma. Levántenla a ella, por favor. Usted está enferma. ¿Qué tiene usted? ¿A quién? Póngase aquí. ¿De qué, doña? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Quién más te enfermo en esta línea? Usted sabe que está aquí. Señora, le están sanando. Tiene que tener fe. Acércala a ella aquí. Ven aquí. Lo sugieres. Abre tus ojos, muchacha. ¿Cómo te llamas? Génesis. Génesis. Ustedes van a creer que hoy, ¿cómo se llama? Digo ella. Génesis. Hoy yo fui a reunirme con un abogado de unos asuntos ahí. Y yo escuché ese nombre literal, Génesis. Pero jamás me imaginé que era que hoy Dios quería hacer algo con Génesis. Bien, amada a mi hermana, ¿de qué sufres? ¿Ah? Lupus. Wow. Lupus. ¿Tiene algún síntoma ahora? ¿Cómo? Los síntomas son siempre dolor en el cuerpo. Ataca todo el cuerpo, los órganos. Bien, escucha eso. Que yo le diga a usted hoy. Mira, hay un dolor específico que te ataca en tu espalda. Y cuando amanece, a veces es como si le dieran una pela de palo en la espalda. Fue lo que le dije hoy en el hotel. El Dios del cielo, siento fuego, ha decidido concederte una sanidad. Ahora en el nombre de Jesús, hay fuego sobre ella. Está siendo sanada por el Espíritu Santo. Alaba la gloria de Jesús. Alaba la gloria de Jesús. Shenda la mashaya. Yo vi aquí, cerca de aquí. Yo identifiqué una enfermedad cerca de aquí. De ustedes, esta línea o esta línea. ¿Quién de ustedes está enferma? Venga aquí. Venga aquí. Tienen que ser rápido cuando el hombre de Dios habla. No pueden quedar pensándose. ¿Cómo te llamas? Yanela. ¿Qué tienes tú, Yané? Bueno, muchas cosas, pero en realidad ahora mismo lo que tengo es un dolor de cabeza muy fuerte, pero tengo quiste, tengo fibroma. Tienes quiste y fibroma y un dolor de cabeza muy intenso que ahora mismo lo siente. Cuando yo caminé con la mano extendida, por eso te van a ver eso raro e identificando por el Espíritu. Así cuando dice así, sentí el fuego allí. Tu sanidad está en camino. Pero escucha bien, Dios está comenzando a arreglar un problema en el corazón. Y es que
A veces creemos y confesamos, y al ver la tardanza según nosotros de Dios, comenzamos a dudar. Pero no es la tardanza, sino es el tiempo de Dios. Entonces a veces uno comienza a decir, pero es que Dios no me oye, ¿será esto verdad? A todos nos llega la duda, hermano, ¿eh? Y Dios está arreglando eso en el corazón de ella ahora, para desatar la sanidad y fuego en la cabeza de ella. Yo no sé si ella siente, pero yo siento como va cayendo un fuego líquido en su cabeza, sanándola. Alguien tiene que alabar a Jesús. Impresionante. Hay algo aquí que está siendo curado. Hay algo aquí que está siendo curado también. Tenga paciencia, déjeme terminar con ella. Hasta que Dios termine. Pero esas veces nuestros cultos se limitan tanto al poder de Dios, porque queremos que Dios lo haga todo rápido. No, Él se coge su tiempo con cada uno. Hay que dejar que Él termine con cada uno. El que tenga que irse, ¿verdad? Pues váyase en paz, váyase a comer. Ah, no, taco no, aquí no. Vaya. En el nombre de Jesús. El fuego de Dios está cayendo allí. Tu cabeza está siendo curada y tus quites van a desaparecer. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sana. Gracias, Jesús. Hay una mujer aquí que tiene un problema. Pueden haber como unas 6 o 8 con ese mismo problema, pero lo de ella es extremo. Nunca tiene fuerza. Amanece todo el tiempo sin fuerza. ¿A eso usted? ¿Usted siente eso también? Pasa mucho cantando que pierdo todas las fuerzas y siento que es como si fuera una opresión. Una vez el Señor me dijo que Él me deshabilitara para que no sufriera mucho. Me quitaba las fuerzas para que no pensara mucho. Bien, levanta tu mano. Dios te va a tocar, pero tú no eres esa mujer específicamente. Eres sana. Esta línea, en esta, hay permiso para sanidades aquí. De esta línea, la que necesita sanidad, vengan aquí al frente. De esta línea, 1, 2 y la tercera. Ahí. Díganle a ella, ¿por qué no viene? ¿Cuánto bendicen a Jesús? Ayúdenla a parar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ven paz. Dios ha extendido su misericordia. Bien.
Gracias, Jesús. Usted venga aquí, usted venga aquí. ¿Qué necesita usted en su cuerpo? El fuego de Dios está sobre usted. ¿Qué necesita? Mucha alergia. No puedo ni cantar porque la voz se me quiebra. Bien, hay una sanidad de Dios sobre usted. Gracias. Padre, fuerte el fuego de Dios. El calor, siente el calor, mujer. Siente el calor. Es una quiera, mamá. Ya me contestó en lengua, es una señal. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cómo se llama usted? Ana María. ¿Qué tiene usted? La garganta constante. Me duele todo el cuerpo constantemente, mucho. Me bullan los pies. Danzo y a veces es muy difícil. Ok, escucha, voy a orar por ti. Hay un dolor que es como un bullón interno. Ok. De tiempo en tiempo hay algo así. ¿Es así? Bien, Dios ha concedido la sanidad. Gracias, Espíritu Santo. Sé sanada, mujer. Sé sanada por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Ábrame espacio acá, por favor. Dios está sanando a esa mujer allí. Usted, doña, amiga, sierva. No, no, usted venga. Usted viene de Holanda, ¿verdad? Usted viene para recibir una sanidad. Acérquese, venga, vamos a orar. Yo ahora mismo le voy a decir si va a pasar o no va a pasar. Gracias, Espíritu Santo. Todo el que necesita sanidad en su cuerpo, sanidad en su cuerpo, levante la mano donde esté. ¿Qué tiene él? Hacerle un trasplante de médula y mañana lo va a llevar al Plaza de la Salud para que lo evalúe una hematóloga. Hay un fuego en tu pecho. Cierra tus ojos, papi, levanta tu mano. Gracias, Jesús. Creemos en los milagros. Creemos en los milagros. Espíritu Santo, llena a este niño de tu presencia. Llénalo de tu presencia. Llénalo de tu presencia. Llénalo de tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, sobre él y llénalo de tu presencia. Sangre está corriendo por tu cuerpo rápido ahora. Tu sangre está corriendo por tu cuerpo rápido ahora. Crea, crea que algo está pasando con tu sangre, con todo, con todo, con todo. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo se llama? Dianara. Dianara. Anoche yo vi a esta mujer, la vimos, ¿verdad? Y usted me pidió la oración. Pero yo sin el Espíritu Santo. Por eso le dije, espere el momento. Nunca imaginamos que nos íbamos a encontrar aquí en un culto. O sea que el Espíritu Santo coordinó este culto para que tú estuvieras aquí. Tú viniste de Holanda, ¿no? Sí. Desde lejos vino a recibir. ¿Me pueden ayudar a orar por ella? Mira, se ha concedido la sanidad. Dios ha dado el permiso de tu sanidad. El Espíritu Santo me acaba de mostrar ahora mismo tu sanidad y un problema específicamente mental. Pensamientos que te cautivan y te controlan, jamás te van a controlar más.
Eres libre de todo, de todo, dice el Espíritu Santo ahora mismo. Alguien alabe la gloria de Dios. Hay alguien que pueda gritar aleluya allá arriba. Hay alguien que pueda gritar, suéltela en el nombre de Jesús. Todo espíritu que atormentaba a esta mujer, todo espíritu que atormenta, viajó desde Holanda para ser libre, pastora. Compró su ticket aéreo para ser libre. Dios tiene que hacerla libre. ¡Wow! Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien diga aleluya. Mire, donde está el poder de Dios, se manifiestan los demonios. Déjense su cosa. Donde está el poder de Dios, hay sanidad, hay bautismo, hay salvación, hay liberación. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Gracias, Jesús. Está libre. ¿Cómo le explico? Cuando yo extiendo la mano y el fuego se me va, es porque el milagro ya ocurrió. Por eso yo estoy con la mano así, por el Espíritu Santo. Bueno, eso tendría yo que venir a una conferencia, algo para que hablemos de esas dimensiones. Siento mucho fuego en la multitud. Yo sé que el tiempo no me alcanza uno por uno. Ese tiempo de orar uno por uno va a venir, pero ahora vamos a orar por todo. Todo el que necesite sanidad, levante su mano. ¿A qué quiere él? Tuvo un accidente. ¿Qué dirán la gente del estadio? Dios mío, ¿por qué el pastor no oró así anoche? Es que cuando el Espíritu de Dios diga, pueden controlar el programa, pero no al Espíritu de Dios. Es cuando Él quiera, donde Él quiera, donde Él diga, donde Él se mueva. Alguien tiene que decir a Jesús, gloria a Dios. Dios está tocando los nervios de este muchacho. Dios está comenzando a estabilizar las cosas acá. En el nombre de Jesús. Agárrelo, varón de Dios, allí. El poder de Dios está sobre él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mujer. La doña, venga aquí usted. Venga aquí. Es que usted sufre un dolor ahí, ¿verdad? Una hernia que le produce dolor. Si se la toca, la siente. Levante su mano. ¿Ah? ¿Cómo? Le pedí a Dios que me sanara porque no quiero entrar al quirófano otra vez. Oh, señora, hay fuego sobre usted. Si tiene fe, se le concede la sanidad. No va a entrar a la operación si tiene fe. Su hernia va desapareciendo ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga aleluya. Abasa, que masa, calla. Alguien, no, Espíritu Santo, tú eres poderoso. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Jesús.
El Espíritu Santo es poderoso. Aquí si pueden, ayúdenmela. Abra. Shendere Mashadi. Cose que la basea. Abra, levante su cabeza y míreme. ¿Cuántos años tiene con esa hernia en el estómago? ¿Cómo? ¿Cuántos años? ¿Ah? Tóquese y búsquesela. Tóquela y búsquela. ¿Qué pasó, doña? ¿Ya no la siente? Ella dice que se le fue la hernia. Levanta tus manos al cielo. ¿Quién anda con él? ¿Qué tiene él? ¿Ah? ¿Siente el calor, papi? ¿Siente un fueguito ahí en esa parte de tu cara? Mire, esto te está sobrenatural. Yo siento la mano que se me quema. Y él está sintiendo el fuego tocándole esa parte de su cara. Este niño tiene un tumor y posiblemente puede ser un tumor canceroso. Pero Dios está haciendo algo y lo creemos. Hay un fuego quemando aquí. Alguien alabe al Dios de todos los cielos. En el nombre de Jesús.
sintió, hijo? Mucho fuego. ¿Y qué sintió en esta parte? Me quemaba. Tenga fe, vaya en paz. Que la hinchazón, lo que el tumor tenga fe, fue deshecho. Y la hinchazón va a comenzar a ceder, a bajar. ¿Usted lo cree? Vaya en paz. Levante las manos todo el que está vivo en esta noche. Levante sus manos. No, no se preocupe. Voy a orar por usted ahora. Pero pónganse de este lado. Pónganse de este lado. Yo voy a orar por usted ahora. ¿Cuántos están aquí hoy? Levante sus manos al cielo. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Asma. A usted se le ha concedido la sanidad. Levante su mano derecha. Está siendo curada, señora. Ahí está el fuego del Espíritu Santo sanando. Toda asma en usted extirpada y quitada por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Si usted sintiera el fuego que yo siento en las manos. Es libre mujer. Levante sus manos toda persona que está aquí, diga conmigo: la gloria sea de Dios. Escuche bien, antes de hacer una oración por todo, porque va a pasar algo aquí de Dios. Toda persona no cristiana que nos esté visitando hoy, yo te digo que fue una decisión sabia venir esta noche aquí. Tu mejor decisión es abrir tu corazón a Jesús y dejar que Él viva. Hay mucha sanidad aquí ocurriendo. Dejar que Él viva dentro de ti. Y en esta noche yo quiero hacer una oración por cada amigo o amiga que está aquí que no es cristiano. Todos los amigos que están aquí, denme un espacio para yo verlo. Todos los amigos que están aquí, venga, quiero orar por usted. Dios bendiga a la primera amiga que viene. Fuerte el aplauso. Dios bendiga a la amiga. ¿Quién más? Que no son cristianos, véngase acá. Voy a orar por ti ahora. Acérquense. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida que viene. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Acérquese, amiga, acérquese. Den un aplauso a Dios por todos los amigos que vienen. Fuerte Jesús. Amigos, fuerte el aplauso. Impresionante.